Tenemos todo lo que necesiten para Navidad, empezando de los arbolitos, que tenemos los arbolitos tradicionales, además tenemos de madera, cerámica, este, decorados, este, que varían los precios de acuerdo a la calidad y el tamaño de cada uno, lo pueden ver los clientes cuando entran al negocio, Están to está todo con precio. Acá tiene todos los tipos de pesebres. Tradicionales de cerámica con luz, adornos navideños que se colocan en, ya sea al frente de la casa o, o en una mesa, en un centro de mesa, y todo tipo de luces: luces LED, luces arroz, luces a pila. Eh, hay una cierta variedad con distintos motivos, ya sea con estrellas, con bolitas, todo lo nuevo que sale, siempre, siempre, siempre. Se trata de, de conseguir para que la gente tenga y pueda elegir. Acá hay un árbol gigante también, vemos. ¿no? Se llama árbol pollerita, porque ah. esto es, tiene nada más que un palito y se, se sube y no necesita más nada, salvo que alguna luz si quieren agregar. Las más finitas, ¿Sí? estas se llaman lametas. metas. La meta que tenemos desde 50 pesos. Y las más gruesitas son boas que llegan hasta 280, 300 pesos, depende la, la calidad. Y eh, acá tenemos lluvias, que se colocan en, en la parte superior del arbolito. La lluvia no entonces va a en la parte de arriba. De arriba, se colocan aquí y caen directamente. Estas son las comunes, las lisas, que son las que en general más se venden, ¿cierto? Y luego todo el tipo de decorados, campanitas, pinitos, hay una gran variedad para adornar el arbolito la gente a algunos le gusta nada más que hacer lo clásico con bolitas pero bueno a, hay otras personas que les agrada este, colocarle lo último que llegó. acá tenemos estrellas y también otros tipos de adornos como moños mariposas este, flores conitos hoy en día hasta un caramelito ya viene como adorno navideño o sea, ah, o sea sí. acá encuentran todo no si Dios quiere, todo lo que necesiten. Acá está y de acuerdo al bolsillo de cada uno. Eso es muy importante también. Es muy importante, sí, porque cada uno compra de acuerdo a sus posibilidades. Bueno, la dirección de librería Planeta, para que la gente sepa, se llegue y busque todo lo necesario para armar un arbolito de primer nivel. Bueno, Mariano Moreno, 1310. Nosotros tenemos abierto de lunes a sábado de 8 y 30 a 20 horas y los domingos de 9 a 13 horas.